Buenos días, bienvenidos a la sesión número 16. Parece que fue ayer cuando empezamos y ya estamos en la sesión número 16. Quería haceros previamente algunas reflexiones antes de empezar con el trabajo, esta faceta que es el trabajo comercial del fotógrafo, el trabajo con agencias, donde vamos a ver un poco estas estrategias de comercialización, de desarrollo de una actividad que nos reporte un beneficio económico y podamos dedicarnos a la fotografía. Sobre todo son reflexiones acerca del equipo, porque al principio de empezar el programa, pues en el blog había mucha gente que decía, hombre, estáis recomendando un tipo de cámaras pues más o menos caras, pues yo manejo una Olympus, yo manejo una Sony, yo manejo una Penta, yo manejo... Aquí lo que estamos recomendando es un equipo que no se pueda quedar pequeño. Es decir, que cuando queramos afrontar la fotografía de deportes, pues no nos encontremos que no puedo comprar un teleobjetivo muy rápido. O cuando voy a... Bueno, ya habéis visto que son fotografías muy específicas y iremos viendo más. Iremos viendo la fotografía de alta velocidad, la fotografía macro... Entonces lo que estamos eligiendo son equipos de lo más versátil que pueda haber, de forma que lo que te estamos recomendando, pues no digas, mira, ahora ya no puedo hacer fotografía macro con este equipo que adquirí. Entonces son equipos que se pueden ampliar mucho, es decir, que el cuadro del sistema es muy grande, y por otro lado son equipos que tienen un manejo, podemos decir, semiprofesional o profesional, de forma que no se nos va a quedar pequeño. Estuvimos ayer en la inauguración de la exposición sobre el río Vinalopó, en Pinoso, con mucha afluencia de público, estuvo muy bien, va a estar un mes allí. El que quiera acercarse está en la Casa del Vino, que es un turistinfo, un punto de información turística, y es una exposición pues bastante bonita. Aúna bastante mucho lo que es la conservación con la fotografía, y de hecho se expone obra de fotógrafos que han estado implicados en el proyecto y por lo menos 40 fotógrafos distintos sí que están representados allí. Bueno, fue sorprendente eso, la afluencia de público a Pinoso, que llenamos la sala y las autoridades estaban un poco impresionados. Tenemos esta tarde en el aula de naturaleza de Calpe la entrega de premios del rally fotográfico del Club Fotográfico de Calpe. Pues si alguien se anima, a las 6 de la tarde estaremos en el aula de naturaleza y será entrega de los premios. Y bueno, no ya el acto en sí, sino pues que el año que viene os animéis a participar en este tipo de eventos, y por ahí hay unas asociaciones muy majas, bueno, pues que os intereséis y que si queréis participar en estas cositas, creo que viene bien para todos. El fin de semana que viene no hay programa, no emitimos programa, estaremos grabando en el Sports de Tortosa el programa de macrofotografía. Por lo visto hay una floración espectacular de orquídeas y de peonías, y pues tenemos allí una persona que es fotógrafo y que es guía de Sports, conoce muy bien la zona, que es Vicente Pellicer, y con él hacemos este curso que va a servir para grabar a los fotógrafos trabajando, grabar a Albert Masó, que será el especialista que viene invitado, grabar como hago yo algún tipo de técnica, pues así como usar fondos artificiales, iluminarlos con distintos flashes, y traemos el vídeo pues para la sesión de macrofotografía. El fin de semana siguiente ha coincidido que tampoco tenemos sesión, porque nos han invitado al Festival Asférico de Italia, de ponentes sobre composición. Bueno, ya era un compromiso adquirido hace mucho tiempo. Encontraréis en la web de AEFONA, está el enlace al programa de Asférico, es en una población muy cerca de Venecia. Pues no sé si alguien se animará, pero he sabido de varias personas que sí que quieren venir y que han reservado ya. Bueno, pues vamos a ver un poco el trabajo comercial. Esto que veis aquí en la fotografía es la agencia Nature Picture Library, la que fue la agencia de la Unidad de Historia Natural de la BBC, cuando se emancipó, cuando se salió y se privatizó, y bueno, pues Helen Gills, que es la directora, montó esta agencia, compró unos bajos en una calle populosa de Bristol y allí se ha establecido. Ha cambiado muy poquito de aspecto, como veréis en el vídeo. Estuvimos allí 3 días grabando un vídeo bastante completo sobre cómo trabajan allí en la agencia. De hecho, por ahí va circulando algún material promocional de la agencia, ya lo veréis, calendarios en gran formato y el proyecto World Wonders of Europe. Ya veis que las instalaciones en sí no son muy grandes. Bueno, esta es una parte de la oficina, luego arriba hay otra dependencia, al lado tienen también otras oficinas. Bueno, pues trabajar así a nivel comercial pues es el sueño de muchos de nosotros. Sobre todo de aquellos que son más jóvenes y dicen, bueno, ¿y ahora qué me dedico yo? Y bueno, pues si tu cámara te atrapa, qué mejor que trabajar de fotógrafo. Lejos de recomendar el camino, a mí me gusta, cuando tengo consultas de este tipo, de quiero ser fotógrafo, ¿qué hago? Lo primero es, invito a la reflexión, porque el momento actual, en el panorama de revistas y de publicaciones editoriales está muy parado. Y mi reflexión inicial es dar el paso poco a poco, es decir, no dedicarse de un día para otro, no pedir un préstamo y al día siguiente estar buscando trabajo de fotógrafo, sino encontrar una profesión paralela, si puede ser relacionada mejor y si no, pues no pasa nada. En mi caso, pues yo cargaba camiones en Segur, pues bueno, pues estaba cargando camiones por horas y con el dinero que sacaba, que estaba bastante bien pagado, por un trabajo muy físico que no todo el mundo podía hacer, pues cogía el dinero y el resto de días, trabajaba 2 días a la semana y el resto me gastaba el dinero haciendo fotos. A lo largo de 8 o 9 años hice un archivo de varios cientos de miles de diapositivas. Además empezaron a venir los encargos. Una vez que uno tiene banco de imagen y empieza a vender imágenes, te encargan cosas. Y eso es lo que te hace posible, pues, ir metiendo un poco el pie en el sector, ir conociendo qué puedes esperar del sector a nivel de dinero, de lo que llaman el income, las agencias, de beneficios y cómo puedes llevarlo. Y de esta manera, poco a poco, crear esa base, ese asiento, ese cimiento, que para nosotros es el banco de imagen de autor. Así que cuando te vas a ver una agencia, pues no vas con las manos en los bolsillos. Puedes llevar varios miles de imágenes para enseñar y sabes que tienes detrás varios cientos de miles más para empezar a trabajar con ellos. Bueno, quizá el mejor consejo que se puede dar es adquirir un equipo con buenas prestaciones, aunque no lo compres todo de golpe, pero que tengas pensado muy bien qué piezas vas a necesitar de tu equipo y asegurarte que esa marca y que esos modelos están disponibles, sobre todo porque la agencia tiene unos requisitos con respecto a las cámaras. Fotos por debajo de los 12 megapíxeles no van a admitir. Si estás trabajando con una 20D antigua, pues esos ficheros no valen para nada. Ya de primeras te van a decir que no, que eso no lo admiten, porque ellos no conocen el cliente final. Ahí veis que está circulando un calendario de gran formato. Una 20D ya no da ese formato, ya habría que interpolarla, la imagen, y tienes pérdida de resolución. Entonces, ellos prefieren que el formato nativo de la cámara ya sea muy alto. Este es el despacho donde estaba trabajando hasta hace poco tiempo, antes de reformarlo. Ya veis que los blogs de diapositivas se amontonan. Esto es una pequeña parte de las diapositivas. Luego, debajo de cada mesa hay 3 mesas, debajo de cada mesa hay 2 cajones llenos de diapositivas hasta arriba. Y luego en el garaje hay otras 20 o 30 cajas enormes llenas de blogs de diapositivas también. Aproximadamente 2,5 millones de diapositivas. Claro, esta cantidad es muy grande. Muy grande me refiero, pensad cuando recibís un pedido. Queremos un oso pardo buscando lombrices y desenterrando con las uñas lombrices. Pues bueno, tienes que tener el archivo de cierta manera, de forma que no te suponga 3 días buscar esa foto, porque la foto la quieren siempre para ayer. Entonces, en segundos debes ser capaz de encontrar esa imagen en concreto, escanearla y servirla por internet o como te digan, o subirla a un servidor FTP, o antes era mandando por DVDs, por correo o por agencia, pues las imágenes que te han pedido. Entonces, como os digo, esos blogs tienen que estar muy bien referenciados. Hay un organigrama de temas. La primera rama sería nacional y extranjero, es decir, fotos hechas en España, fotos hechas fuera de España. Y luego cada uno de estos 2 bloques tiene un organigrama que está basado en grandes grupos. Vegetación, grandes temas podríamos decir, vegetación, fauna, geología, antropología. Y así es como se va clasificando. Dentro de estos grupos hay subgrupos, dentro de los subgrupos hay subgrupos. Luego veremos un pequeño esquema, aunque este tema se trata a fondo en la sesión sobre flujo de trabajo en fotografía digital, que es cómo ordenar y mantener al día el archivo y hacer posibles las búsquedas. Pero hoy lo vamos a tocar, aunque sea de refilón, para que nos sirva un poco de base. Esto también me lleva a la siguiente reflexión, a la siguiente propuesta para haceros a vosotros. Imaginaos que os piden esa foto, y tú tienes que dedicar por lo menos media hora a buscarla, encontrarla, ver que está bien etiquetada, bien referenciada. Es decir, que cuando se la mandes al cliente, en la etiqueta de la diapositiva o en una base de datos adjunta, le tiene que venir el animal, es decir, el nombre vulgar, pues oso pardo, el género, especie y subespecie si la hay, pues Ursus arctos pyrenaicus, por ejemplo. Y luego tiene que venir, pues, dónde has hecho la foto, si el animal está en cautividad, una serie de datos que van a ser muy útiles para la agencia. Que es lo que hoy en día con los archivos digitales hacemos en los campos IPTC y que antes en la diapositiva se hacía con etiquetas o con bases de datos anexas, adjuntas. Es muy importante en el fotógrafo, pues, disponer de muchos libros a la hora de consultar las especies, dónde viven esos animales, poder facilitar más información al cliente. Aunque de todas formas las agencias y los clientes suelen saber qué buscan y suelen tener también mucha documentación. Bueno, sobre todo las preocupaciones del fotógrafo, bueno, según, vamos a hacer una diferenciación que creo que es necesaria entre fotógrafos masculinos y fotógrafos femeninos. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Sí. En general encuentro que los fotógrafos femeninos se forman mejor que los fotógrafos masculinos. Es decir, hay una mayor preocupación en ellas, en buscar información y formación, en sentirse preparadas para el trabajo que van a empezar. Mientras que nosotros somos como muy valientes, ¿no? Si yo ya lo sé todo de la fotografía, pues esto está dominado. Y luego nos encontramos pues que hay temas que, bueno, ¿y esto de qué me están hablando? ¿Esto tiene que ver con lo mío? Sí, esto tiene que ver con lo tuyo y no lo sabes. Entonces, bueno, es algo que pasamos por alto y que suele ser una barrera, una frontera. Empezar a trabajar casi siempre supone dejar de formarse. Y este empobrecimiento se nota mucho en algunos sectores. En los sectores profesionales, las personas que tienen estudio y están todo el día trabajando en estudio, ellos mismos notan que se empobrecen y que no intercambian información con los compañeros, que no prueban nuevas técnicas, hacen lo que digamos, el comercio les demanda. Si les demanda retrato, pues hacen mucho retrato y no saben nada ni de fotografía esférica ni de fotografía de deportes. Entonces, bueno, hay que tener siempre en cuenta que el trabajo debe dejarnos suficiente tiempo como para seguir evolucionando como fotógrafos. Y eso además es bueno y los clientes lo notan, desde luego. Entonces, la mayor preocupación es la facturación. Es decir, en cuanto te das de alta, en cuanto empiezas a pagar seguros sociales, ya tienes unos pagos, y más si alquilas un local o montas un estudio, y eso hay que satisfacer ese dinero todos los meses. Entonces, tu prioridad deja de ser la formación, deja de ser las temáticas para centrarse en tengo que facturar y tengo que tener un beneficio. ¿Entre gastos que tendremos? Bueno, pues ya lo estáis leyendo aquí. Para empezar, los seguros sociales, si os hacéis autónomos, y llevar una contabilidad de ingresos y gastos, que normalmente lleva un gestor, salvo que tengáis algún familiar que lo pueda hacer. Para llevar al día las declaraciones tanto de IVA como de renta. En esta autonomía, aquí en la Comunidad Valenciana ya no se paga el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, pero hay algunas que sí. En País Vasco sí, todavía se paga el IAE. Yo, cuando empecé mi actividad, se pagaba el IAE y me di de alta tanto como profesional libre, es decir, tanto como freelance, fotógrafo de reportaje, como fotógrafo con establecimiento, es decir, tenía IAE también de tienda, de forma que podía comprar material y supuestamente podía vender, aunque nunca lo hice. Pero a la hora de comprar material, pues me desgravaba el material, el IVA, todo esto, y venía muy bien. Y luego tenía un tercer IAE, que era de asesor medioambiental, que se llamaba Otras actividades no contempladas en las anteriores. Y esto, bueno, pues me dejaba ahí cancha para hacer algunas cositas de formación medioambiental, que era también una ocupación que tenía. Mi consejo, como os he dicho, es empezar haciendo un buen banco de imagen. Eso significa tener que archivarlo. Si son diapositivas, que hoy en día pues no hay muchos sitios donde os admitan diapositivas, pues tener un espacio físico para ordenar los bloques de diapositivas, sobre todo mejor en vertical, que no se apilen unas sobre otras y soporten peso, y las hojas de plástico, que tienen que ser libres de cloro, no aprieten lo que sería el film, la película. Entonces se ponía siempre en vertical, para que no, es un poco como los discos de vinilo, ¿no? Que no se apilaban así para que se estropearan las guías, sino que se ponían en vertical. Y las capturas digitales suelen ir a estos discos duros. Ahora mismo estoy trabajando pues con un disco duro de 4 teras, más 3 de 1 tera, más algunos de medio tera. Ya veréis cómo en poco tiempo, por muy exigentes que seáis, la necesidad de archivar archivos pesados pues va a estar ahí. En poco tiempo veréis que 1 tera se llena y que necesitáis un segundo tera y así. Si hoy leemos un poquito lo que pone ahí, los discos de medio tera van ordenados del 1 al 5, y aparte pues tengo una relación de qué hay en cada disco, mientras que los grandes son temáticos. Los de 1 tera tienen paisaje, fauna, varios, y el que está libre pues tendría vegetación, y es un disco también para hacer backups, para recuperar información de otros sitios. Bueno, casi siempre la fórmula que se usa es la de autónomo, la de freelance. Y una de las primeras consultas que se suele hacer es, ¿yo qué vendo? Tú estás vendiendo derechos, tú no vendes fotos. Esto con diapositivas era un problema. Cuando contratabas con un cliente que creías que estaba bien al día de lo que estábamos hablando, pues de repente decía, no, pero las diapos me las quedo yo. Porque te vas a quedar tú las diapos. tú no te quedas las diapos, las diapos son mías, yo soy su autor y estoy amparado por los derechos de autor, de propiedad intelectual. Entonces tú lo que tienes es un documento mío por la cual yo te cedo el derecho a uso de esas imágenes. Es decir, vuestros contratos con el cliente son de cesión, en unos acuerdos que ahora veremos cuando veamos los modelos de contrato, la cesión de reproducción, de derechos para reproducir la imagen. Eso es lo que comercializamos nosotros. Puede ser de forma exclusiva, la exclusividad puede ser territorial, temporal, todo esto lo veremos. Y luego aparte, si hay segundos usos, si la imagen te la han comprado a doble página, pues el último caso que he tenido, pues para Financial Times, por ejemplo, pues te piden una foto, la publican a doble página, pero luego tienen una web y quieren usar la imagen en la web. Eso es un segundo uso que suele tener pues un 60% de descuento sobre el precio primero de la imagen. Bueno, vamos a hablar un poquito del contrato, que es lo que regula nuestros acuerdos comerciales. Y ahí tenemos que poner nosotros las especificaciones. No podemos dejar que el cliente ponga lo que él quiera y diga, bueno, pues esta imagen me la quedo yo de por vida y la puedo explotar con terceros. No, 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 esto no va así. Usted, pues aquí vamos a regular que esta imagen se va a utilizar en una sola edición, en un solo idioma, de forma que si hay una reedición y el proyecto triunfa, pues tú vuelves a cobrar de tu imagen. En esto se basa un poco los derechos de autor. De hecho, también nos podéis dar de alta en las GAE para que os devuelvan los DVDs que compráis que llevan un canon. Pues os pueden devolver dinero de ese canon porque es para guardar vuestras imágenes. Imagino que esto cambiará en breve porque se han pasado dos pueblos. Yo estoy dado de alta en las GAE porque soy guionista y realizador de películas, de documentales, en cine y en vídeo. Pero me parece un abuso lo que hacen con todos nosotros. Te vas a comprar un disco duro, te están cobrando un canon y a lo mejor el disco duro es para guardar la foto de tu madre. No tienen derecho. Bueno, esa es mi opinión. Este es uno de los posibles destinos de nuestras imágenes que para ilustrar libros. En este caso es una edición propia, es decir, una edición por encargo. Un ayuntamiento nos ve nuestras imágenes y dice, qué bonitas son. Y tú podrías venir a mi pueblo o a mi municipio y hacer muchas fotos y montar un libro. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Esta fórmula la hemos utilizado con bastantes libros de Finestrat, el de Costa Blanca, Paisajes y Luces, muchos libros de utilidad medioambiental o turística. En este caso ya veis que este libro fue el segundo, creo, en España, de declararse el libro de interés turístico nacional. Esto es digamos, un título que concede el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Claro, un libro lleva 200 imágenes. No podéis plantearos con 50 imágenes, por bonitas que sean, y mucho que os hayan dicho en Flickr o en Fotonatura, que está muy bien, pues no podéis plantearos empezar una labor con este archivo. Tenéis que tener muchas imágenes de muchos sitios y muy variadas. Mi consejo siempre es que busquéis un agente cerca, un agente a nivel nacional, y empecéis por ahí. Ahora mismo, que yo sepa, en activo, pues están Fototeca 912, está en activo. Creo que ya no admite más fotógrafos, salvo que mandéis algo muy espectacular, muy original. Digamos que esta es la gran lección de trabajar para una agencia. A mí lo que me ha supuesto, de lo que más contento estoy de trabajar para las agencias, es la lección de objetividad que te dan. Tú llegas allí con muchos miles de imágenes. Bueno, os voy a contar mi caso. Venga, voy a contaros un poquito más. Sería el año 96, 1996... y se ve que, bueno, todo vino porque se ve que tenía una maleta muy grande y dije, ¿qué meto yo aquí? Pues voy a meter mis diapos y me voy a Londres a buscar una agencia. O sea que yo creo que la maleta fue el origen de todo. Es decir, ¿qué hago yo con una maleta grande? Metí dentro, pues no sé, varios miles de imágenes, unas 5.000 imágenes en diapositiva, y cogí un avión a Londres. Me dio por ahí, no sé, la ventolera. Cuando lo pienso digo, pues desde luego que estaba yo mal en aquella época. Era muy entusiasta. Entonces recuerdo que en las cabinas de teléfono habían guías. Entonces en una cabina de teléfono me encontré una guía y busqué agencias de fotografía, stock agencies, venga. La primera que salió, Planet Earth Pictures, que me pillaba cerca. Digo, puedo ir andando, venga, pues me voy a verles. Llamo a la puerta, digo, aquí me van a tirar a patadas en cuanto abran la puerta. No, no, salió una señora muy amable. ¿Y usted quién es? No, pues mire, soy un fotógrafo que viene de España. ¿Viene usted de España? Y no ha concertado cita ni nada. No, ahora mismo le hacemos un hueco. Está reunida la directora, pero le hace un hueco y la atiende. Y ese concepto de ser el señor fotógrafo, que yo no lo llevaba a la cabeza, yo era el pringao que va con una maleta cargado por las calles de Londres. Pues ya notas que hay una diferencia ahí, que una señora se sale de una reunión importante con un cliente para atenderte porque has ido de España con tus imágenes y eres el señor fotógrafo. Total, que te sientan allí, te sacan algo para comer, bueno, a todo lujo. Y entonces sale la señora y te escucha, ¿no? La dueña de la agencia en aquel entonces. le enseño imágenes y me acuerdo que le impresionó mucho el flamenco rosado, el flamenco europeo. En Inglaterra no hay, no tenían representación en Francia, no tenían autores franceses, entonces no tenían la especie. Cuando la vieron, no es el africano, no, es el europeo, estaban todos emocionados allí con el flamenco. Y fue una de las cosas que más les gustó. Luego vieron algunos paisajes, bueno, total que me admitieron, me dijeron que había pasado la prueba, que había una cantidad suficiente de imágenes, les dije que había varios cientos de miles en mi casa. Y ese día ya me admitieron, ya me fui con un sí. Claro, yo cuando salí a la calle, ya con el sí, pues yo ya me comí aquello, yo dije, otra, vamos a ver otra mejor. Cojo la guía otra vez, Oxford Scientific Films, esto suena muy bien Oxford, esto de Oxford, esto hay que ir a verlo. Llamo a Oxford, que está lejos de Londres, y lo mismo, pero ¿ha concertado usted cita? No, ha venido usted de España y no ha concertado cita, pero ahora mismo voy a recogerle, ¿dónde está usted? Estoy en Londres, pues voy corriendo con el coche y dígame usted la calle. Total que viene, todavía me acuerdo el nombre de la chica, Susana Itzenmuller, que era una picture researcher, una buscadora de imágenes, y viene con su coche, la mujer allí, oh, está usted aquí esperándome, qué apuro. Yo, pues, si he venido yo aquí al asalto, si la culpa es mía. Total que me llevó a Oxford, me llevó a la universidad donde está la Oxford Scientific Films y estuve enseñando mi material allí. Aún no había dicho que sí a la otra, es decir, la otra me había admitido, pero yo tenía que dar la confirmación aún. Bueno, ven el material y lo mismo, el flamenco, tal, digo, aquí todos buscan lo mismo. El oso pardo pirenaico, pues el águila perdicera, pues este tipo de especies que son muy ibéricas, que es lo que te centra un poco, y dices, pero si yo lo que quería era viajar a Alaska, me están diciendo que no, que me quede en mi casa y que fotografíe todo lo que no tienen. Bueno, total que me dice que sí. Ah, pues nos ha gustado mucho el material, está usted admitido, piénseselo, le mandaremos las condiciones y usted se lo piensa. Me cachis, me voy a la guía otra vez, ya no había más, yo ya no vi más, digo, bueno, pues ya estamos bien. Total que estuve un año trabajando con la Oxford Scientific Films y después de ese año me plantearon entrar en una que se iba a formar. Helen Gills, que trabajaba en la BBC, en la unidad de historia natural de la BBC, me dijo, mira, esto no lo sabe todavía casi nadie, yo fui el segundo fotógrafo que entró. Voy a montar una agencia y estoy buscando fotógrafos libres, con buen material, que también se fijen en la conservación. Bueno, pues total que me salí de la Oxford al año de estar en la Oxford y me metí con la BBC. Y desde entonces estoy con esta agencia. Ha pasado por diversas vicisitudes, pero bueno, todavía sigue siendo el mismo personal y la misma idea. Bueno, pues lo que estaba contando es que en España se busca un agente. Yo entonces trabajaba con varios, trabajaba con Filofoto, trabajaba con Natural and Travel, y eso es como un aval. Cuando llegas allí te preguntan, ¿y usted ha trabajado con agencias? Sí, ya he trabajado con 2 agencias en España. Bueno, pues ya es como si dijéramos currículum. Ya sabes cómo trabaja una agencia, y si la agencia ha confiado en ti, pues es porque tienes material y estás activo, así que fue más fácil. También está AG Fotostock, que ahora mismo está masificada, pero admite fotógrafos. Aquí tengo que deciros que en muchas es muy fácil entrar, pero son las que menos os conviene. Es decir, hay una relación directa entre cuánto de fácil es entrar y cuánto de poco me conviene estar ahí. Si admiten a todos, pues tú eres uno más. Si cogen a los fotógrafos con lupa para representarles bien, pues ahí es donde hay que estar. Ahí es donde hay que estar. Bueno, también estaba Natural and Travel, se llamaba después Spain Photo Stock, y ahora me han dicho que parece que la agencia ha cerrado, no estoy seguro, no lo he comprobado en internet. Tenemos también Cordon Press, dedicada también un poco a prensa. Bueno, pues tenemos bastantes agencias y en Google hoy en día encuentras estas y más. Ya es una decisión de contactar con ellos, una vez que tengáis archivo para mostrar imágenes. Normalmente te piden una muestra pues de varios cientos de imágenes. En mi caso eran varios miles. Cuando yo buscaba agencia tenías que enseñar por lo menos 5.000 y tener por lo menos 100.000 para entrar directamente en la agencia. Esas cifras de entonces, pues ahora no. Ahora con, yo qué sé, con 100 imágenes buenas ya estás entrando en una agencia. Tampoco puedes esperar nada con esa cantidad de imágenes. Vale, pues una vez que habéis encontrado una agencia nacional y lleváis un año y medio, podéis dar el salto a decir, voy a buscar un agente internacional. Si habéis sido cucos, que debe ser que sí, para eso estamos aquí, en vuestro contrato con la agencia nacional debéis dejaros libre el mercado internacional. Es decir, tú me vas a representar solo en España, pero no fuera de España. No, hombre, si tú no tienes agente fuera, te va a venir muy bien. No, pero yo tengo ya mis planes y no, es un agente para España. Y de esta forma va a ser muy fácil después ceder todos esos derechos internacionales, menos en España, a una agencia internacional. Aquí de lo que se trata es que las agencias nunca solapen territorios. Es decir, que una foto vuestra no llegue por dos cauces al mismo cliente y con dos precios distintos. Porque entonces las agencias tienen un conflicto, van a ir siempre a la baja y tú no vas a ser un autor cotizado. Es decir, tus imágenes solamente las lleva un responsable, un representante, y ese representante está seguro que va a pelear el mejor precio porque viven del 50% de vuestra tarifa. O sea que les conviene cotizaros más que a vosotros. Luego también, cuando entráis en esta agencia internacional, es importante ver qué representación tienen no solo en Europa, sino en América y en Asia, los grandes mercados de la imagen. Las imágenes ahora mismo se están publicando masivamente en Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia y países nórdicos, así Noruega, Finlandia, estos países, poco más. Entonces, si la agencia no tiene representación o subagentes en estos lugares, pues no esperéis grandes ventas. Luego también, pues esforzaos en aprender algún idioma. Yo chapurreaba inglés y bueno, me sirvió mucho a la hora de que no te tomen el pelo con el contrato, a la hora de entender qué estás pactando y de qué te están hablando, o cuando te piden especies nuevas, saber qué te dicen. Luego, aunque no os vayan a asegurar nunca niveles de venta, una agencia nunca te dice: uy, vamos a vender un montón de fotos tuyas. No, nadie te dice nada. O sea, lo que se venda es lo que se va a vender y depende mucho del mercado y ellos no se pueden comprometer a nada contigo. Pero lo que sí puedes pedir es compromisos de promoción. Bueno, pues mira, quiero una galería mía de autor con mi currículum y mis fotos en tu web. Ahí, en primera plana. Que se vea enseguida. Fotógrafos representados. Y el primero yo allí. Pues compromisos de promoción, por ejemplo, de acordar con ellos que de forma especial, cada trimestre, puedan coger 50 imágenes tuyas, rebajarlas un poco de precio, con lo cual tú cobras menos y ellos cobran menos, pero fomentarte como autor. Es decir, mandar una colección de autor, material de fulanito, y lo envían en sus newsletters a los clientes. Hoy en día es muy fácil porque ponen la colección en la web, la gente lo puede ver, sabe que tiene un 20% de descuento, por decir algo, y eso os fomenta mucho como autores. Bueno, así es como trabajábamos antes. Todas las imágenes digitales que teníamos volcadas, pues se trataba de ir grabando DVDs. Ahí veías el copyright José B. Ruiz, uno era temas, el otro era digital photography, y bajo venían los géneros. Mira, Benisa, ¿qué pone aquí? Dehesa Urdes. Bueno, birds, pájaros, había un montón de pájaros en este DVD, y en el de delante, Páser, que es el género del gorrión, Columba, que es la paloma torcaz, Parus Major, el carbonero, Orictólagus, conejo silvestre, y Motacilla Alba, la bandera. Después, cuando yo pedí algún material mío a la agencia para uso propio, como ellos lo escaneaban con muy buena calidad, lo que es las diapositivas, y a veces yo sacaba libros y necesitaba ese material, ellos me mandaban ese DVD verde que veis, Nature Picture Library, y ahí pues me mediaban mis imágenes escaneadas en buena resolución. El escaneo de las diapositivas se pagaban a mitad entre agencia y autor. Por eso podías acceder a él, y a mí me venía muy bien acceder a esos escaneos, porque luego pues para libros me ahorraba en la fotomecánica tener que escanearlas otra vez. Y ellos los escaneaban ahí en Inglaterra con muy buena calidad.